Que declara a la señora Marta Vázquez como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos. Entrega del diploma a la señora presidenta de Abuelas de Plazas de Mayo y ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Estela Carlotto. El reconocimiento que hace hoy institucional a la tarea de Marta es un reconocimiento a lo que claramente existe. Marta es una personalidad destacada de los derechos humanos porque a través de su trabajo, a través de su perseverancia, hasta a través de su voluntad indoblegable, ganó ese lugar destacadísimo que tiene en nuestra sociedad. En realidad, Marta es un ejemplo más de un conjunto extraordinario de mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas de Plaza de Mayo, que en un momento particularmente oscuro de nuestra historia tuvo el valor y la decisión de enfrentar la barbarie, de enfrentar el terror y de decir: aquí estamos, queremos verdad y queremos justicia. Y hoy estamos acompañando a Marta, toda su familia, los otros 5 hijos, que son José María, que hoy no está acá en la Argentina, Carlos, Rafael, Raúl y yo, las nueras de todos los que nombré, sus nietos, bisnietos, sobrinos, su hermano Rafael Ocampo y mucha gente que quiere a Marta Vázquez. En este día tan especial quiero felicitar principalmente a mi vieja y a todas las madres de Plaza de Mayo, especial y fundamentalmente a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de la cual Marta, mi mamá, es una de las miembros y que hoy por hoy, aunque no ha sido muy difundido, la presidenta desde hace varios años. Con esto que dije, como quiero destacar o remarcar entonces el bajo perfil de ella y de toda la línea fundadora. Para mí ha sido la verdad que siempre un honor conocerla a Marta, porque Marta es de esas personas que tiene una sensatez, una ubicación en el mundo que nos hace a veces sentir hasta envidia de cómo ella sabe colocarse en ese lugar, en el lugar que corresponde en cada una, además de su lucha y de todo lo que ella representa, cómo ella es como persona. A mí la verdad que me enorgullece sentirme una persona cercana. Estela me avisa que unas madres estaban caminando en la Plaza de Mayo. La verdad que primero no le hice caso, me tuvo que volver a decir, y ahí sí fui y ya seguí. Hemos tomado su lucha, su militancia, su sentido del deber, y aquí estamos, embanderadas con ellos, porque siempre el pensamiento de nuestros hijos estará con nosotros y siempre lo levantaremos.